Salimos de nuestras fronteras. El gobierno de Cuba reconoció que el buque de carga con bandera norcoreana retenido en el puerto panameño de Colón transportaba armamento cubano. La Cancillería informó a través de un comunicado que el buque Chongchongan zarpó de puerto cubano rumbo a Corea del Norte con 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto que iba a ser reparado y devuelto a su país. Sin embargo, la nave fue detenida el martes cuando intentaba cruzar el canal de Panamá con el armamento escondido bajo sacos de azúcar en los depósitos. El capitán y los 34 tripulantes se encuentran detenidos en una base aeronaval por contrabando de armas.